Ezequiel, capítulo 34, versículo primero. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Yahvé el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordáis, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahvé. Vivo yo, ha dicho Yahvé el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. El pasaje sigue más allá de este texto y habla también de los pastores fieles. Nosotros quedamos aquí y ahora vamos a ir al libro de Hechos. Y nos encontramos en el capítulo 20. Nos dice así. Ya conocemos parte también del texto. Por tanto, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia por todos los santificados. Advertencia contra los enemigos o sobre los enemigos. Como hemos visto, no es algo nuevo, sino que se ha repetido a toda la historia del pueblo de Dios, de la Iglesia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No sabemos, no podremos afirmar por qué Pablo está diciendo esto que dice. Si lo está diciendo de una manera profética o lo está diciendo por su propia experiencia. Fijaros bien, el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Por qué lo sabe Pablo? ¿Por qué está trayendo estas instrucciones y qué son los que las motivan? Ya incluso parte del mensaje que hemos visto, las instrucciones anteriores, la preparación de ancianos, quizá el hecho de preparar ancianos y cómo después se encargará a Timoteo y a los demás también para que lo sigan haciendo, preparando ancianos en todas las iglesias, no estará motivado por este conocimiento
que tiene Pablo. Yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. ¿Es una profecía o es una experiencia? Cuando leéis, por ejemplo, en la primera de Timoteo y leéis en segunda de Timoteo que de manera constante Pablo está advirtiendo de cómo entrarán engañadores de una manera u de otra. Si leéis en primera de Timoteo, por ejemplo, solamente unos versículos en el capítulo 4, no, capítulo 1, dice así. Versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, que es los ancianos de los que estamos hablando, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, nos dice. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron en una vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En el capítulo 4 también puede leer, en 2 de Timoteo, como hemos dicho. El apóstol Juan, que también sería anciano o líder de la iglesia de Éfeso más tarde, quizá incluso allá por el año 80 y tantos, 90, 25 años más o menos después del mismo Pablo, todavía tiene que escribir en sus cartas advirtiendo acerca de los falsos maestros. Y si quisierais leer después en primera de Juan, capítulo 4, etcétera, en varios pasajes, en la segunda también de Juan, constantemente nos están diciendo, habrá falsos maestros, habrá falsos profetas, líderes que vendrán y querrán engañaros. Es de temor cuando nosotros leemos, por ejemplo, segunda de Pedro, y cómo también está advirtiendo de esos falsos maestros, o de Judas, su carta, que también nos advierte de este asunto. Es un peligro, es un problema que estaba en la iglesia en Éfeso, que estaba latiéndose, comenzando. Es un problema que ya estaba en el pueblo de Israel, los profetas, pastores, los príncipes que habían abandonado al pueblo de Dios y las ovejas se han descarriado, y lo podemos ver en nuestro tiempo, constantemente lo vamos a ver a nuestro alrededor. Pablo, por tanto, afirma en este pasaje que son enemigos nuestros, enemigos de fuera y enemigos de dentro. Lobos rapaces. Estos lobos rapaces, enemigos que vendrán de fuera y entrarán dentro de nosotros, no está tratando del problema judío, de los gentiles que están persiguiendo a la iglesia. Pablo no está teniendo ningún problema ni está advirtiendo a la iglesia de Éfeso, a los ancianos, de los peligros de la cárcel o de la prisión. Dice un poquito antes Pablo, dice, yo estoy en aflicción y sé que me esperan nuevas persecuciones, pero de esto a nada hago caso. No me preocupan a mí estas cosas. Y no le preocupa tampoco de lo que pudiera ocurrir con Éfeso y si hubiera persecución del Imperio Romano o de cualquier otro. Pablo no está preocupándose por ello, los lobos rapaces de los que está hablando no se refieren al paganismo o el ateísmo que hoy podamos experimentar o el Islam que hoy podamos sufrir alrededor, aun cuando son peligros reales también. Lo que Pablo está advirtiendo a los ancianos y por tanto a toda la iglesia y lo está haciendo para nosotros son esos lobos rapaces que con cierta apariencia, quizá camuflados de alguna manera como ovejas, podrán entrar, dice, entrar en nuestro rebaño. No se extrañe que en alguna ocasión puedan venir y hacer pintadas en nuestras paredes y puedan romper nuestros cristales. Yo recuerdo también en Cuenca, en su tiempo, cuando venían y nos hacían pintadas ofensivas en los muros de nuestro local, o como en otros lugares, incluso hoy hay cierto desprecio con respecto al Evangelio. Tengamos cuidado de aquellos que se oponen abiertamente con el cristianismo en general. Pero Pablo está advirtiendo de aquellos que entran, que son realmente lobos,
pero que de alguna manera nos engañan. Estas sectas llamadas cristianas, estos atacantes del cristianismo en su fundamento, otro tipo de religiones que quieren hacer peso. Uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es que todo el mundo habla de Cristo. ¿Quién no se va a presentar como una religión y va a despreciar la persona y la figura del Señor Jesús? En el Islam, en cualquiera de las sectas, en el budismo, hinduismo, podréis encontrar la figura de Jesús como un maestro, un gurú, un ejemplo, etcétera, etcétera. Tener cuidado con todos esos lobos que pueden entrar y puedan minar. El apóstol Juan tiene que luchar fuertemente en Éfeso y todo alrededor con ese movimiento agnóstico que estaba entrando dentro de la iglesia, agnóstico, quiero decir, dentro de las iglesias, y minando la figura de nuestro Señor Jesús y su humanidad y a la misma vez que su divinidad hecha hombre. Pablo dice, esta gente que va a entrar de manera engañosa en medio de vosotros, no van a perdonar el rebaño. Es curioso, cuando hemos leído en el libro de Ezequiel, cuando se les acusa a los pastores y a los príncipes de Israel de haberse aprovechado del rebaño. Lo habéis utilizado para vuestra propia vanagloria o vanidad o glotonería. Y después no habéis hecho ni cuidado ni buscado a las que estaban perdidas, totalmente alejados del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dejado. Ese mismo peligro de la antigüedad es el peligro de hoy, que habrá gente con sus ideas, sus religiones, que entrarán siendo lobos, pero engañosamente en medio de nosotros y que intentarán dañar, destruir. No van a perdonar el rebaño, la iglesia o la congregación. Hay gente que habla del Evangelio y aborrece el Evangelio. Que aborrecen las Escrituras y que aborrecen a Cristo mismo. No tendréis que entrar sino por todos esos medios de comunicación, de internet y de libros que constantemente están apareciendo. ¿Cómo es posible que alguien quiera ser evangélico o proclame ser evangélico y rechace el poder del Evangelio? ¿Cómo es posible que la gente quiera minar las Escrituras y la autoridad de las Escrituras? Si minan el Evangelio, salvación por la fe, por gracia, por medio del Señor Jesucristo, solo, si nos tocan eso, nos quitan el cristianismo, destruyen el rebaño. Si alguien entra y nos dice que la Biblia puede tener errores, contradicciones, o que hay partes que no son para el tiempo de hoy, están minando las Escrituras y están destruyendo al pueblo de Dios. Y constantemente podremos ver de acusaciones o engaños acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de las grandes barbaridades que pueden llegarse a decir en el nombre de Cristo, en contra de Cristo. El mismo catolicismo, por ejemplo, es uno de los graves problemas y peligros que nosotros tenemos. ¿Y cuántas veces la Iglesia evangélica se ha dejado engañar por su falso ecumenismo cuando han venido mostrando gran afectividad hacia nosotros, cuando siguen manteniendo que el Evangelio no es suficiente, que es necesario añadirle obras, cuando están diciendo que las Escrituras no son suficientes, que es necesario la autoridad del Papa, o cuando están diciendo que Cristo no es suficiente y es necesario la intercesión de la Virgen María? ¿Cómo es posible que todavía evangélicos nos dejemos engañar por estos lobos, aun cuando a veces nos parezcan para nosotros corderos? ¿Cuántas veces hemos visto de predicadores de la prosperidad y hablándonos de riqueza y de engaños, dejándonos ver que es mejor estar bien aquí que estar esperando cosas más gloriosas allá? Pablo dice, no os preocupéis por la persecución y el sufrimiento físico que podáis experimentar por causa de vuestra fe. Preocuparos más bien y estar alerta de esos lobos que quieren venir desde fuera y entrar en medio de vosotros y destruir el rebaño en el cual el Señor os ha puesto. Creo que es muy importante que se cale lo más profundo de nuestro corazón, que nosotros no buscamos la aceptación
ni la hermandad con imperios o organismos, religiones o nombres de este mundo. No estamos buscando que la gente nos acepte y nos dé palmada en las espaldas. El Evangelio no quiere hacerse amigo del mundo y no quiere hacerse amigo de filosofías del mundo. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo crucificado y proclamado para la salvación de pecadores. Y constantemente vendremos a ver los lobos que quieren minar este Evangelio, este poder y la obra del Señor. Pero no es suficiente esto, porque el apóstol Pablo dice: se levantarán hombres entre vosotros mismos, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vaya. No solamente tendremos que estar alerta, dice Pablo a los ancianos, tenemos que estar alerta de los enemigos de fuera, de toda esa seducción engañosa que quiere destruir el rebaño, sino que en medio de nosotros, dice, ya en aquel tiempo para la iglesia de Éfeso, en medio de nosotros aparecerán también engañadores que querrán destruir, que parecerán ser creyentes. Mirad que esta gente de la que hemos estado hablando, estos lobos que vienen de fuera, dirán ser creyentes, pero enseguida que observamos vemos que no lo son. Aquellos que están haciendo rituales en contra de las escrituras o que están siguiendo otro tipo de caminos de salvación, aun cuando se llamen a sí mismo Cristo, o estén proclamando otro evangelio diferente al que ha predicado Pablo, podríamos decir, no, estos no son cristianos. Pero este no es el único problema, sino que habrá personas que podremos pensar que son cristianas, que están en medio de nuestras congregaciones, que son parte del pueblo de Dios, que toman la comunión con nosotros, que cantan nuestras canciones, que leen con nosotros las escrituras, se levantarán en medio de nosotros, pero no serán de nosotros. Parecerán ser creyentes, pero en realidad son aún lobos más astutos, porque han aparecido y han estado en medio de nosotros como si realmente fueran creyentes, cuando en ninguna manera lo eran. Incluso tenemos que pensar que muchos de esos falsos creyentes ellos mismos piensan que son creyentes. Cuando escuchamos y leemos en el Evangelio las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice que algunos se presentarán en el cielo creyendo que son creyentes porque han estado con Cristo y han estado escuchando sus palabras, que incluso habrán profetizado o habrán hecho señales y prodigios y que el Señor los va a rechazar. ¿Cuánta gente estará viviendo en medio de nosotros? Están proclamando el Evangelio del Señor y no serán creyentes. Si ellos mismos están engañados, ¿cuánto también nosotros mismos podremos estar engañados? Y lo veremos de una manera regular y constante en medio. Porque dice que hablan cosas perversas. Yo creo, afirmo a la luz de las Escrituras, que a la Iglesia le hacen más daño las palabras que los hechos. Es más terrible para el poder y la influencia del Evangelio lo que otros dicen y cómo lo dicen y cuándo lo dicen que el Evangelio mismo. En muchas ocasiones podrán y decir que, bueno, la blasfemia y la mala vida, el mal comportamiento, la inmoralidad trae perjuicio a la Iglesia. Y es verdad. ¿Cuántos malos testimonios han traído vergüenza al pueblo y a la Iglesia del Señor? Pero el mayor peligro que podamos estar enfrentando son esas palabras que vienen con dulzura y que en realidad son un engaño. El otro día estaba investigando cómo acabar con las cucarachas. Y nos dice una de las fórmulas, dice, bueno, lo que las mata de manera completa es el ácido bórico. Dice, pero no puedes echarle ácido bórico porque no se lo comen. Entonces lo que hay que hacer es, el ácido bórico lo mezclamos con la misma cantidad de azúcar, y para que se quede hecho una pasta, lo mezclas con leche. Entonces, el ácido bórico
el azúcar, la leche mezclada, después hace bolitas y las echas en los sitios donde tú puedas que están las cucarachas. La cucaracha va, se come el azúcar, no puede parar, come, el ácido bórico cierra por dentro el organismo de la cucaracha y explota. Y como sigue quedando azúcar en sus nidos, pues las demás cucarachas siguen comiendo lo que ha explotado de las demás y al final todas explotan. ¿Cómo vamos a entrar o cómo vamos a poder dar el veneno a los creyentes? ¿Echándole el ácido bórico, el veneno directamente? ¿Acaso no seremos nosotros capaces de poder distinguirlo? No, el grave problema es que cuando viene el veneno mezclado con azúcar y leche, es cuando nosotros no podemos parar de alabar porque gloria sea el Señor, cuán bueno es Cristo, la grandeza del Evangelio y palabras tan hermosas. Cuando se levantan personas y nos engatusan con versículos extraordinarios de las Escrituras y sacan con un montón de luz y color las palabras de nuestro Señor Jesucristo que son maravillosas y nosotros decimos qué grande es este cristiano que se conoce versículos de la Biblia tan hermosamente. Y podemos florear con música y podemos traer carisma y la gente puede decir qué persona más simpática y de qué manera tan agradable nos habla de estas cosas que tanto nos gusta escuchar. ¡Cuánta azúcar! Cuando en realidad es un veneno que está entrando en nuestras entrañas y lo digerimos y pensamos que estamos fortaleciendo el Evangelio cuando en realidad va a cortar las venas del Evangelio y nos va a hacer estallar. No penséis que estamos hablando de uno, estamos hablando de muchos que entran en las iglesias. No aquellos que llegan y dicen somos herejes, sino aquellos que están en medio de nosotros, pero que por una razón u otra han llegado a adulterar el Evangelio. El apóstol Pablo tiene que llegar y decir a los gálatas, estoy sorprendido que tan pronto os estáis dejando llevar por otro evangelio del que habéis aprendido de mí. Y Pablo es muy contundente, dice, si alguien viene y enseña otro evangelio diferente al mío, sea maldito. Y lo repito, dice Pablo, para que no queden dudas. Pero lo sorprendente para Pablo es que todavía no han pasado unos pocos años y ya la iglesia de los Gálatas está recibiendo la dulzura del evangelio diferente al evangelio que él está proclamando. Y incluso el apóstol Juan se queda sorprendido y gozoso de que por lo menos vea a algunos andando en los caminos del Señor, de los hijos de su hermana. Está hablando en la fe. Cuán fácil es que nos dejemos engañar por aquellos que dicen ser cristianos y que tienen una apariencia de cristianos. Nos dice el apóstol Pablo que habrá personas que tienen apariencia de piedad. No que son piadosos, sino que tienen apariencia. Personas que bueno, en los cultos, en los templos, en los grupos y delante de la gente parecen ángeles. Son extraordinarios en su manera de tratar. Tienen un atractivo, tienen una luz, una aurea por encima de ellos. Tienen apariencia de piedad. Y después, con el tiempo, descubren que son fornicadores o que son engañadores o codiciosos del dinero o de tantas otras barbaridades e inmoralidades. La apariencia no hace a nadie cristiano, pero engañan a los cristianos. Nos vienen y nos dicen, no escuches lo que yo te digo, no te metas en profundidades, simplemente confórmate. Y disfruta de este banquete que te doy de luz, música, alabanza, etcétera. Cuán hermoso es que todos cantemos y que todos alabemos y que cojamos un versículo y nos repitamos como un karma una y otra vez. Cuando en realidad no estamos aceptando y no estamos escuchando el Evangelio. Y dice Pablo algo muy interesante en estos versículos, porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Da la sensación de que cuando Pablo estaba allí nadie se atrevía. Pero Pablo dice, cuando yo no esté, entonces sí se van a atrever. No porque Pablo fuera autoritario, pero si era apóstol y tenía el poder de la palabra y tenía el poder de la convicción a la luz de las Escrituras. Pablo dice, yo voy con vosotros en Corintios, yo puedo ir con vosotros con humildad, pero no me hagáis ir con la autoridad que me ha sido dada. Y la gente cuando veía a Pablo lejos, aparecían allí como esas cucarachas para hacer daño y empezaban otra vez a minar la autoridad de Pablo, que si Pablo no dice, que si Pablo dice, que si esconde, que si simula, etc. Pero cuando estaba Pablo todos estaban callados. Es el poder del Evangelio. Y Pablo le ha dicho a los gálatas, no os apartéis del Evangelio que yo os he predicado, si algún anuncio, otro Evangelio que os hemos predicado sea maldito. Porque el grave peligro que tenemos contra esos o con esos lobos rapaces que vienen de fuera o esos engañadores que vienen de dentro, el grave peligro está en cuanto nos alejamos de la autoridad de las Escrituras y del poder de los apóstoles. Nuestro conocimiento, nuestra fortaleza, los fundamentos que nosotros tenemos como creyentes no están en la experiencia, no están en las emociones, no están en el oído, están en la palabra del Señor. Y constantemente tenemos que venir a esa palabra del Señor y ver qué es lo que nos está enseñando y qué es lo que nos está instruyendo. Cuando yo no esté, ellos vendrán. La mejor manera de poder tener alejados a todos aquellos aduladores, falsos cristianos de apariencia de piedad, poder tenerlos lejos es tener cerca a Pablo y sus cartas, la Escritura, la palabra del Señor. Y es por tanto que le está diciendo a los ancianos, y los ancianos le van a enseñar a la iglesia, aquí está vuestro refugio. O como nos dice en otros lugares, que tenemos la palabra profética más segura, y que tendremos que venir una y otra vez a los mandamientos, a los mandatos, a los fundamentos de las Escrituras. No podéis sacar un versículo fuera de su contexto. No podéis abusar un versículo para excusar cualquiera de vuestros excesos. Por supuesto que la Escritura es tan amplia como que pueda dar lugar a muchas ideas y muchas filosofías distintas. Pero nosotros sabemos cuál es la sencillez del Evangelio y el poder del Evangelio. No os alejéis de él. Estará bien de que llegue un momento en que nos podamos expresar y adorar de manera distinta. Que podamos vivir el cristianismo de manera diferente. Que podamos sentirnos simpatizantes de ciertas doctrinas y de ciertos concilios o de ciertos órdenes de manera distinta cada uno de nosotros. Pero si el fundamento no es la palabra del Señor, de fuera vendrán enemigos y de dentro aparecerán enemigos. El grave peligro no está en que golpeen nuestros muros o que arruinen nuestros locales o que entren por nuestras puertas con violencia. El grave peligro es que entre ese moho dentro de nosotros y que nos vaya contagiando y que vaya creando división y tensión. No solamente Pablo hace esta advertencia. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora entendemos, claro. Es que una de las graves consecuencias de todo esto es que la gente, muchos de esos engañadores que aparecen en medio de nosotros, no quieren seguir a Cristo, quieren que les sigan a ellos. ¿Cuántos falsos Cristos se levantan? ¿Cuántas falsas nombres, personas tenemos en medio de nosotros? Escuchamos gente que se alaba, que se halaga, que se ensalza a sí mismo y en realidad nos están alejando de Cristo. Que no nos vean a nosotros, que no nos tengan en cuenta, que seamos simplemente sombras. La luz la tiene Cristo, y si hay alguien que se levanta y está trayendo demasiada luz sobre él, y si está enfocando los focos sobre él, no es cristiano. Todo el enfoque del Evangelio es a Cristo, y si alguien nos aleja de Cristo es que no es cristiano. Acordaros que Pablo está diciendo esto, ¿no? De que levantarán falso testimonio o traerán falsas enseñanzas, cosas perversas,
para arrastrar tras sí. Y seamos de fulano y de mengano, pero no en realidad de corazón y de rendición a nuestro Señor Jesús. Por tanto, dice Pablo, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a las palabras de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Por tanto, dice Pablo, hay dos cosas que os quiero dejar ante estos enemigos de dentro y de fuera. Dos maneras en las cuales nosotros nos podemos proteger de estas actitudes o de esta gente. Lo primero es velad. Estad vigilantes. No os descuidéis. Por muy alto que levantemos nuestros muros y muy claro que estén nuestras doctrinas, nuestras confesiones de fe, por muy grande que nosotros podamos tener la protección a nuestro alrededor, habrá siempre enemigos que vengan de fuera y enemigos que nazcan de dentro. Por tanto, la tarea del cristiano, de los ancianos en particular, pero de toda la iglesia, es constantemente velar, estar vigilantes, observar. Pero velaros a vosotros mismos. Pablo le ha dicho a los ancianos, vigilaros, primero a vosotros mismos y después de toda la congregación. Tenemos que estar velando si estamos en la fe. No pasa nada si yo ahora mismo os hago dudar de vuestra fe. A lo mejor no eres creyente. Puede que te hayas bautizado. Puede que conozcas el Evangelio desde la infancia y que durante mucho tiempo has estado en la escuela dominical. Puedes que hayas tenido una conversión dramática y que en tu vida he visto algo que te ha transformado, pero a lo mejor no eres creyente. Puede incluso que te sientas cómodo con lo que haces y con lo que dices, que parece ser una señal de ser cristiano, cantar música cristiana y estar en medio de la congregación cristiana y sentirte a gusto con los cristianos, pero a lo mejor no eres cristiano. Por supuesto que todas cosas es necesario de hacerlas, enviar nuestros niños a la escuela dominical y enseñarles los principios y que se sientan a gusto, etc. Pero la seguridad de la salvación no está en lo que haces, está en lo que eres, en el cambio de tus entrañas, de tu corazón, que lo que antes era carne ahora sea espíritu, que lo que antes te movía a hacer cosas ya no te mueve, sino para darle gloria al Señor y alabanza a su nombre. Tienes que velar qué es lo que hay dentro de tu corazón. Aquel día que te rendiste delante del Señor Jesucristo y le pediste perdón de tus pecados y rendiste tu vida a Él, ¿fue genuino? ¿Era de verdad? ¿O fue solo una apariencia y un engaño momentáneo? Ahora es tiempo. Ahora es el momento. Si tienes alguna duda de que no hubo verdadero arrepentimiento y verdadera fe, ahora, arrepiéntete de tus pecados. Ahora es el momento para que pongas tu confianza en el Señor Jesucristo. Vela por tu propia alma, es tu prioridad. Tienes que investigar cada día, tienes que levantarte cada día pensando, ver si estás en el fundamento, si estás en Cristo. Y tienes que velar por la propia doctrina en tu vida. ¿Te has conformado con leer la palabra, la Escritura una vez en tu vida? ¿Te conformas con unos instantes con la boca llena del desayuno para poder investigar y ya está la palabra del Señor? ¿Has cogido la Escritura y la lees cada día para que te entre el sueño y puedas relajarte por la noche? ¿Es esta tu experiencia de las Escrituras? ¿O escudriña las Escrituras como si realmente fuera ese pan blanco que te fortalece? ¿Vas a las Escrituras de verdad deseando que alimente y fortalezca tus venas y tu cerebro y tu corazón? La palabra de Dios es vida. Buscas esa vida en la Escritura. Tienes que velar por tu propia alma. Tienes que hacer lo necesario por ella. Pero no solamente eso, sino que tienes que velar a tu alrededor. Cuando alguien venga y te habla de Cristo, ¿de qué Cristo te está hablando? ¿Del Cristo folclórico que pasean por las calles o del Cristo de las Escrituras? ¿Te están hablando de un Cristo que te sana únicamente o del Cristo que sana tu alma de verdad y de manera completa? Tienes que vigilar quién te está hablando. ¿Te está hablando alguien que está trayendo la autoridad sobre sí y el dominio sobre todos o aquel que se está ensombreciendo, que es incapaz de atarse los propios cordones del Señor Jesús y que proclama toda la gloria a Cristo? ¿Quién es el que te anuncia el Evangelio? Mirad, de los engañadores no aceptéis ni la verdad. Porque siempre habrá una trampa detrás.
Tenemos que estar velando por nosotros mismos y tenemos que estar velando por los maestros. ¿Es verdad lo que yo estoy diciendo en esta mañana? ¿Es una exposición clara y fiel de las Escrituras? ¿Me estoy alejando? ¿Atacarme? Escudriñar cada palabra que yo estoy profundizando. Ir a vuestras casas y meditar, velad. ¿Está la iglesia evangélica de la calle Santa Teresa caminando en la buena dirección? ¿O se está dejando llevar por otro tipo de doctrinas o de falsedad? ¿Los líderes que se están levantando son buenos o son malos para toda la congregación? ¿Nos están dando veneno con dulzura o nos están dando la verdad, aun cuando a veces nos amargue? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Velad a los que están a vuestro alrededor, velad por las cosas que estáis mirando en internet, velad por cada una de las palabras que escucháis y cada una de las palabras que profundizáis o que pronunciáis. ¿Qué libros leéis cada día? ¿Son libros que edifican vuestra alma o son libros que abren grietas en vuestra alma? ¿Libros que responden a vuestras dudas o libros que os crean aún más dudas? Tenéis que estar constantemente en vela. Y fijaros lo que dice. Y recordar, acordaos, le dice Pablo a los ancianos, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué ejemplo nos dio Pablo? ¿Cómo vino con el Evangelio? Podría haberse levantado en medio de todas las congregaciones y decir, yo tengo toda la autoridad dada por el Señor para... Porque él es el apóstol, llamado en el camino de Damasco de manera directa. Ha visto y ha oído al Señor Jesucristo y podría venir y decir todos, ¡callaros! Pero no, Pablo dice que viene y les amonesta y les habla y les trae el Evangelio de noche y de día, dice, sin cesar y con lágrimas. ¿No habéis visto personas exageradamente atractivas para sí mismas, llenas de... luces como pavos que se hablan acerca de sí mismos y que en realidad el Evangelio del Señor está lejos? ¿Cuánto profesional hay en el mundo evangélico? ¿Cuánta gente está simplemente para alimentar sus estómagos, para tener un oficio porque no sirven para otra cosa? Cuando en realidad tenemos que mirar qué ejemplo nos están dando, exigir ejemplo a los ancianos, exigir ejemplo a los que predican el Evangelio. No podemos ir con vergüenza y vestidos de payaso a las calles a anunciar el Evangelio. Tendremos que dar otra cara. ¿Qué actitud nosotros tenemos? ¿Qué actitud exigimos? Acordaros del ejemplo de Pablo. ¿Cómo se presentaba en las ciudades? ¿Había orgullo o había humildad? Pablo dice, de la manera que tenemos de protegernos es ir a las Escrituras, poder distinguir la doctrina clara y verdadera, velad, velad por vosotros mismos, velad por la doctrina, velad por vuestras iglesias, velad por lo que hay a vuestro alrededor y acordaros cómo ha llegado el Evangelio a vosotros. El ejemplo que os han dado y que os tienen que dar. Quiera el Señor que podamos mantener nuestra iglesia firme y segura a lo largo de los años. Pero no vamos a hacer una iglesia firme y segura porque levantemos muros, pongamos adornos y la llenemos de colores, sino porque pongamos hombres y mujeres adecuados para administrarnos y nosotros mismos velemos para que esto se haga de manera correcta. Si estamos basados firmemente en la palabra del Señor y proclamamos con claridad la palabra del Señor, no importa cuántos lobos puedan aparecer en internet, ni cuántos libros engañosos y adúlteros nos puedan presentar, estaremos seguros y estaremos ciertos. Y nadie nos podrá apartar de ese amor que hemos recibido en el Señor Jesucristo, aun cuando haya sido con lágrimas.